Pues Leti es una chica que viene de provincia a estudiar en la universidad. Empieza a estudiar pedagogía. En el primer año de carrera, su mejor amiga le presenta a José Montaño, quien está estudiando, un chico muy guapo, quien está estudiando Derecho. Y pues ellos se enamoran y empiezan una relación y empiezan a tener hijos muy pronto. Aquí es mucha pasión y mucha. Entonces la historia comienza a partir de que ellos ya son una familia, tienen tres hijos. Leti se dedica un poco a estar en casa con los hijos y él trabaja muchísimo para poder sostener a la familia. En ese momento, solo se cuenta ese pedacito, no te dan estos antecedentes y empieza con que somos esta familia y a él le ofrecen un trabajo en la Procuraduría General de la República que nos va a cambiar la vida. Él acepta este trabajo y empieza a estar un poco ausente. Entonces la relación empieza a cambiar, Leti se tiene que encargar ella sola de la familia, empieza a sentir su ausencia, una persona con la que ha estado 15 años cada noche en su cama. En algún momento te deja seducir como policía infiltrado también por la mafia. ¿Cómo fue, cómo es para el personaje este juego de sentimientos en el que estás dispuesto a hacer el bien, por eso te infiltras como el alma, pero a su vez conoces la amistad, la Es que empatía? la raíz es la raíz del por qué él decide tomar esta. Él decide esto, es por su familia, para darles una estabilidad. Entonces, cuando él se está totalmente inmerso en estas, en este mundo y en este núcleo tan ajeno a lo que es Pepe Montaño, pues se empieza a. Al principio es un shock, pero después poco a poco empieza a darse cuenta que no es tan ajeno ese mundo, que le empieza a seducir este mundo y este barrio y estas transacciones medio truculentas, y se empieza a perder y se empieza a olvidar un poco de él, y se empieza a olvidar un poco de quién era este padre de familia. Y es ahí donde viene también el conflicto, el poder él también volverse a encontrar, el reencontrarse. Y creo que fue una experiencia muy grata interpretar y compartir el set con Damián Alcázar, que es un gran actor y que es muy querido por absolutamente por todo el gremio y por toda la industria, y también con Dagoberto, con Hernán Mendoza. Entonces, fue un gran privilegio. A pesar de la mafia, de los malos, de los muertos, de las drogas y de todo eso, hay una parte humana con la verdad del sentimiento que sostiene una relación de amor y a mí eso me encanta y me parece hermoso. Ojalá sucediera más en la realidad. En algún momento Leti se entera de que el dandy José también está involucrándose ya con otras mujeres, que se ve quizás Ay, ¿por de qué me antes. haces esa pregunta? No me que si me enteras si se... Leti se entera de las otras relaciones que tiene José el dandy. Ella confía absolutamente en él. De hecho, hay una escena en que le dice que ella sabe que a pesar de que él no le pueda contar y que ella no sepa en realidad lo que está pasando, que ella está segura de lo que ellos han construido y de lo que ellos son, y que sabe que ninguna mujer va a poder romper eso, ¿no? Y bueno, se involucra tanto y se confunde tanto con sus otras realidades que si sucumbe ante... Pues, la carne es de Eddie. Leti no se llega a enterar. Sí siente celos de una mujer que viene a la casa a preguntar por él, pero como luego esta mujer la va a ayudar un poco a ella en un momento muy difícil, pues no, como que no es una mujer desconfiada y son tan importantes las otras cosas que no está perdiendo tiempo y energía en pensar si su marido es infiel o no. Ok, por momentitos te lo planteas, pero muy corto,
tantos episodios. ¿Qué significa para ti, para tu carrera profesional, poder interpretar a José Montaño y a su vez a Daniel, el Dani? Yo creo que seguir trabajando. Y seguir trabajando es un gran privilegio. Y trabajar en un proyecto interesante con actores interesantes, con directores que yo estimo mucho y que son grandes directores también, como es el caso de Mauricio Cruz, como de Chava Cartas, pues me hace sentir muy afortunado y que me den la confianza y la posibilidad de poder interpretar a este personaje, que de alguna forma lleva como un poco la batuta, pues es una gran responsabilidad y también es un gran privilegio. Pues sí hubo una preparación de por medio, sí de alguna forma hubo una preparación física, pero no fue como tan buscada y tan buscada para el personaje. O sea, era algo que de alguna forma con Chava, por ejemplo, él y yo ya habíamos hecho una serie de policías, una serie policíaca, y pudimos explotarlo de otra vez, porque recibimos un entrenamiento y dijimos, mira, nos volvimos a encontrar y ahora estamos otra vez haciendo lo que en algún momento nos entrenaron. Y afortunadamente pues nos fue muy bien y lo disfrutamos mucho. Sí. Disfrutamos mucho el hacer esta serie. Escenas muy apasionadas. ¿Cómo fue trabajar con Poncho también? Esta química que tienen ustedes fuera y se ve que también dentro, en los reflectores, ¿cómo fue trabajarlas? Creo que alguien hizo una pregunta que también esto iba por ahí. Al principio fue un poco, para mí, incómodo en el sentido de que estaba yo un poco tensa la primera semana, sobre todo porque no me había tocado antes hacer escenas así con tanta intimidad. Lo bueno es que él ya venía entrenado con el Silvestre. Él ya venía con todo, ya sabía todo. Y me decía, no te preocupes. Pero la primera semana que no nos conocíamos y que no... Sobre todo como si había escenas muy, muy, muy íntimas. Y yo creo que al principio éramos un poco torpes, era así como de, bueno, aquí tienes que cargarle, y éramos así como unos robots, así de, ¿pero qué? Y entonces, me acuerdo el asistente diciendo, ¿pero qué están diciendo cuando yo estaba cargada, no? Entonces, al principio sí fue un poco, simpático, raramente simpático, y conforme fue avanzando, que ya fuimos como conociéndonos un poco más y pudiendo... compartir un poco más desde la realidad para crear la ficción, entonces sí se hizo como más, me cuidaba mucho, me decía que si me sentía incómoda con algo, me tapaba si algo se podía ver, entonces sí me ayudó mucho, fue un gran compañero. Es una gran profesional, es una tremenda profesional, ha sido y fue un placer trabajar con ella, es una actriz que es muy generosa, y pudimos lograr cosas muy interesantes en el set, muy, muy interesantes. Y recuerdo muchas escenas que de repente los dos nos sorprendíamos no lo digo de esas escenas, lo digo en general. Donde de repente la ensayábamos y la platicábamos y como decíamos, botábamos la línea. Y al momento que terminábamos, nos quedábamos sorprendidos y de repente encontrábamos cosas que decimos, ¿y de dónde vino eso? ¿Me explico? Sí. Y eso fue algo maravilloso. Y lo agradecimos los dos. Mis expectativas se basan en que la gente pueda disfrutar de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y de todo el cariño que pusimos. Y de la historia de los personajes, ¿no? Porque al estar basado en hechos reales, también te da como un fundamento distinto. Uh-huh. Y yo creo que las relaciones personales, que son lo más importante en nuestra vida y que es lo que nos transforma, tienen que cambiar a mejor. Y yo creo que estos personajes inspiran a que uno se replantee, estés en la noche viendo la serie y te replantees en tu vida
qué está bien, qué no, qué quieres y qué, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, qué, ¿no?